Hi everyone, welcome to my page. I'm streaming on LinkedIn, on YouTube, and Facebook. I apologize for the toys behind me. So I'm a real person, this is my house, but in a moment my face will shrink so you won't be able to see all the toys in the back. So now I'm going to switch over to Spanish because every Tuesday I come on here with my business partners, my fellow Latina digital business partners, and we do a session in Spanish. To reach out to the Latin community. Buenas noches, mi nombre es Sandy, bienvenida. Y como siempre, los martes estoy en vivo y siempre con mi amiga Francisca. Francisca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes de San Diego, California. Muy bien, gracias. Aquí hoy está Sunny. Sunny, California. Perfecto, gracias por estar aquí. Y también tenemos Miriam, desde Chicago. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí buenas tardes. Sí, aquí es buenas noches. Gracias, Miriam, por tu tiempo y también Francisca. Esta noche queremos hablar porque es una buena idea tener un negocio digital. Francisca, estamos hablando y estaba mencionando de que yo y Miriam, de que todos estamos haciendo muchas cosas digital. Correcto. ¿Puedes dar un ejemplo de las cosas que tú haces personalmente en la computadora con la internet? Ahorita compro casi la mayoría, todo lo compro en Amazon. Todo me llega por enfrente de mi puerta. Y uso mucho Costco y Amazon online. Qué bien. ¿Y Miriam? ¿Qué haces en la internet? ¿Qué clase de cosas? Oh my God, yo me pongo por ejemplo, a depositar mis cheques en línea, uso mi banco en línea, mis tarjetas de crédito las pago en línea, mis compras también hago en línea cuando estoy deprisa, o que estoy ocupada y no tengo tiempo para la tienda, solamente hago la orden, hago mi pickup, pero sí, y ropa para mi hija también la compro en línea, entonces. Sí, prácticamente hoy en día todo lo hacemos en línea. Sí, exactamente. ¿Y por qué, Francisca, por qué es mejor tener un negocio en línea y no uno físicamente? ¿Cuál es tu experiencia? Pues en mi experiencia, porque yo y mi esposo y yo hemos tenido negocios en un local que se requiere muchos gastos. En primer lugar, el pago del edificio, la renta. Con eso es ya la razón principal para no tener un negocio tradicional, sino que tener un negocio en línea como nosotros, que nuestras oficinas son en la playa, como Miriam anda en la montaña mágica, y pues, donde quiera que vamos, en nuestra oficina. Nosotros diseñamos la oficina del día, la elegimos para el día, y no tenemos que pagar nada. Es gratuita y tenemos unas vistas espectaculares. A veces, y pues todos los gastos que tienes que tener en un negocio tradicional, y especialmente ahorita, que por ejemplo, como lo que estamos pasando mundialmente con lo de la situación de la pandemia, ya la gente que no le gustaba comprar en línea se han estado poco a poco acostumbrando porque no quieren salir, porque quieren tener precaución para no andar en las calles o entre la gente. Ahora esas personas que antes tradicionalmente decían, no, yo no me gusta ir a comprar en línea, yo quiero comprar en la tienda, ya están cambiando. Ahorita acabo de mirar unas estadísticas que 9.6 billones de personas mundialmente compran en línea. Así que es mucha gente esa. ¿Puedo añadir algo? De que también las personas que trabajaban antes en oficinas se acostumbraban a trabajar en su casa y las personas, y de hecho también las compañías se dieron cuenta que se podían ahorrar también mucho al tener a las personas trabajar en su casa. Entonces, ¿por qué? Por como dice Francisca, el costo de tener un edificio y mantenerlo, el mantenimiento del edificio es muy caro. Entonces, hoy en día, más y más compañías están
haciendo todo, se está moviendo para en línea. So, ahorita es el momento. De hecho, la pandemia nos ha enseñado algo muy grande, que es precisamente empezar un negocio en línea y no sé, nos ha enseñado muchas cosas. También el tiempo preciado que es con la familia, que es pasar tiempo con la familia, porque no sabemos hasta cuándo estamos aquí. Exactamente. Exactamente. Y lo que quiero añadir eso también de acerca de que las compañías están cambiando y se están evolucionando con el cambio que está teniendo el mundo. Por ejemplo, en mi trabajo, donde yo trabajaba en el colegio Community College, se han dado cuenta de lo que se ahorran en gastos. Por ejemplo, ahorita ya regresaron, pero regresaron 4 días y los viernes todo el mundo todavía trabaja de casa y no hay clases en persona, todas son online. Imagínate, yo le estaba comentando a mi esposo, imagínate todo lo que se ayudan ellos con, ahorran con la electricidad, solamente allí con papel del baño, mantener los baños, todo eso es gastos que el colegio tendría que estar al tanto, ¿verdad? Y si no hay nadie, pues están ahorrándose ese dinero, efectivamente. Sí, sí, gracias. Francisca, mencionaste de que Miriam trabaja en su negocio donde quiera. Miriam, yo sigo tu página y estabas en México y estabas en un amusement park. ¿Nos puede decir los lugares donde puedes trabajar en tu negocio o has trabajado en tu negocio? Mira, desde mi casa hasta donde me lleve la noche. Mientras haya internet, mientras haya Wi-Fi y tenga mi celular o mi computadora, lo puedo hacer desde cualquier parte. Como has dicho, sí es cierto, cuando uno tiene un negocio en línea, uno se lo puede llevar, es un portable, es portable, te lo agarras, te lo llevas. Yo estuve en Six Flags el otro día, me fui a la playa, esa es mi oficina, técnicamente, porque yo trabajo desde cualquier parte. Ahora, también, hoy en día, mucha gente se está yendo de vacaciones. Ellos están perdiendo la oportunidad de estar ganando dinero, porque ellos comparten sus fotos, pero no están, eso no les trae nada de dinero. Sin embargo, a uno, cuando uno se va de vacaciones, uno puede usar sus fotos para que la gente vea que puede ser el negocio en cualquier parte del mundo, como estuve en Monterrey, en la Ciudad de México, en Toluca, Guadalajara. Guadalajara. Sí, entonces estuve en varias partes de México. Me voy luego a Las Vegas porque allá vive mi papá y entonces lo voy a visitar y fácil, me llevo mi negocio portable y lo trabajo desde cualquier parte. Y como les digo, a la gente que les gusta compartir mucho sus fotos, este es el negocio perfecto para ustedes. ¿Por qué? Porque nosotros usamos nuestros viajes, nuestras fotos para leverage, para sacar prácticamente eso, atraer gente y ganar dinero. Sí, gracias, Miriam. Tenemos Carmeline, que nos está viendo. Hello, ladies. Está preguntando. Hello. Sí, estamos hablando en español. Yes, we're talking Spanish. Sí. Yes. Y Francisca, ¿nos puede decir a dónde puedes trabajar has trabajado en tu negocio? ¿En qué parte de San Diego? Bueno, yo también fui a México, fui a Guadalajara y he estado trabajando en mi negocio desde que abrí mi negocio, también fui a Los Cabos, Baja California. Y pues todo San Diego, porque San Diego, el sur de California, desde Los Ángeles hasta Tijuana. He trabajado en mi negocio porque yo tengo parientes, primos en Los Ángeles. La mayoría de mi familia vive en Orange County, que está al sur de Los Ángeles. Y pues visito a todos mis familiares y pues el día que voy, mi esposo va manejando y yo voy trabajando en mi negocio y pues allá también trabajo en mi negocio. Pero más bien, todo lo que es la costa aquí de San Diego, desde North County, San Diego, hasta South, que es la frontera con México, pues yo, las playas son divinas, me las llevo, todos los días voy a la playa, sea en la mañana o en la tarde,
y me estaciono enfrente de la playa y trabajo una o dos horas, trabajo por la, camino por la arena, me siento, comemos ahí, y pues yo estoy trabajando en mi negocio y pues me fascina. Gracias, Francisca. Y la gente que va a ver este video, ¿qué hacemos con un negocio digital? Mucha gente me pregunta, no, pero no entiendo lo que hacen. Miriam, ¿qué hacemos exactamente? Ok, lo primero que nada, nosotros ayudamos a las personas que quieren tener su propio negocio en línea. Entonces, nosotros somos mentoras. ¿Qué es una mentora? Es ayudarte a tener tu negocio en línea, y una vez que estés, tú vas a hacer lo mismo prácticamente, ayudar a otras personas a tener su negocio en línea. Nosotros no hablamos de productos, sí estamos afiliados con una compañía, pero no hablamos, ¿por qué? Porque no estamos vendiendo un producto, estamos vendiéndole a la gente la oportunidad, bueno, no vendiéndole, les estamos ofreciendo, ¿por qué? Porque hay mucha gente hoy en día que está muy interesada en tener su propio negocio en línea, y este es el momento, el lugar perfecto. Ahora, nosotros trabajamos con attraction marketing, que es atracción al mercadeo. Es una forma de que la gente viene a nosotros. Nosotros no los estamos molestando, no enseñamos a la gente a buscar a sus amigos y familiares, porque creo que muchos hemos estado en algún negocio que nos han invitado y que ay, tienes que invitar o llamarle a todos tus conocidos. Uh-huh. No, este negocio no es así. Nosotros les enseñamos a cómo atraer a las personas y no estarles buscando. Entonces, como les digo, nosotros somos mentoras y eso es lo que hacemos. Entonces, te enseñamos a ti a hacer lo mismo, a atraer gente y enseñarle a la gente cómo sí es posible empezar un negocio en línea sin tener que ligar con los productos, ni con el shipping, ni con el handling, ni nada de eso. O sea, eso es lo que más me gusta, que uno no tiene que preocuparse por estar haciendo la venta, porque el negocio tiene una estructura de que la venta se hace por ti. Entonces, tú no te tienes por qué andar preocupando por eso. Y eso es algo que a nosotros nos encanta. Porque ¿quién le gusta estar comprando varios productos para estar vendiéndoselo a la gente? A mí no. Por lo menos a mí no. Entonces, por eso este fue el modelo de este negocio. Es perfecto para las personas que no les gusta andar ligando con los productos ni nada de eso. Sí, gracias, Miriam. Y Francisca, nosotros trabajamos con 3 compañías. Correcto. Si la gente quiere más información, ¿cómo puede comenzar? ¿Nos puedes hablar acerca del webinar? Pues sí, como dice Miriam, nosotros no tenemos que vender nada, y como nosotros ya somos emprendedoras de mente y de corazón y hemos tratado diferentes negocios, hemos forzado a vender productos, hemos tratado de todo. Yo creo que por eso nos atrajo este modelo de negocio, que solo tenemos que decirles a la gente que esta tarde aquí en California y todo el mundo tenemos la webinar. Es un semanario gratuito donde pueden tomar el primer paso para mirar lo que se trata este negocio, y no solamente van a aprender información, pero también van a conocer unos cuantos de nuestros compañeros de negocio que van a poder decirles el éxito que han tenido y cómo lo han logrado. Así que aquí en California es a las 5 de la tarde los martes y los jueves, y en Chicago, Miriam, ¿a qué hora estás allá? Acá es a las 7 p.m. de la noche, sí. Okay. Sí, y en Washington, D.C., a donde está mi familia y mis amigos, es 8 de la noche. Y aquí en Europa es miércoles en la mañanita, 1 de la mañana. Y en España, en Italia, 2 de la mañana. Pero también se puede ver el replay. Yo lo vi, creo que fue un miércoles, el día después, miércoles en la noche. Entonces es igual ver el replay y el live webinar en vivo. Gracias, Miriam. La grabación es la mismita que pasó esta tarde. La pueden mirar si no tienen el tiempo adecuado para hoy mirarla en vivo. Pueden mirarla más tarde, pueden mirarla mañana. Pero es la misma información. Sí. Voy a quitar. No, sí.
Quiero darle la bienvenida y aplaudir a las personas que han decidido tomar ese paso, porque a mí me han llegado notificaciones y estoy segura que ustedes también. Entonces, felicidades porque han decidido cambiar su vida y tomar el paso a tener su propio negocio en línea. Y aquí estamos nosotros todas para ayudarles, como alguien nos ayuda a nosotros, también estamos... Por eso esta Sandy y yo nos hemos dedicado todos los martes a traer esta información en español, porque no queremos que los latinos se queden atrás, behind. Es un mejor negocio. Gracias, Cynthia, por vernos. Cynthia estaba aquí con nosotros el martes pasado y nos está apoyando, está viendo de California. Muchas gracias, Cynthia, por el apoyo y por vernos en vivo. Muchas gracias, Miriam, por tu tiempo, y Francisca. Muchas gracias, por estar aquí. Gracias por invitarme. Felicidades en tu éxito. Miriam ayer tuvo una persona que está interesada en el negocio. Gracias. Adiós. Hoy también, gracias a Dios. Porque las personas están decidiendo tomar ese paso que les, como les decimos, ahora es cuando no se quedan atrás. Eso es lo mejor. Hoy es el mejor momento. Sí, exactamente. Ok, entonces terminamos aquí porque ya pasamos de tiempo, 16 minutos. Y dice Cynthia, felicidades, Miriam. Gracias. Okay, y con eso paramos ahí. Muchas gracias y buenas noches desde Inglaterra. Gracias. Gracias, bye. Ok, adiós, buenas noches.